Hola mi gente linda, ¿cómo están? Les saluda Melanie León y estoy en una edición más, pues acá leyendo las cartas. Nos están llegando bastantes cartas. A esa gente maravillosa que se conecta, pues les invito para que sigan escribiendo por melaleon-coach@hotmail.com. Ya lo saben. Y también me pueden encontrar en YouTube en Melanie León Artistic Coach y aquí en Facebook Melanie León Artistic Coach. Ya lo saben, den like, compartan, suscríbanse y por supuesto a alguien le puede servir una de estas historias o de pronto usted se identifica y vamos a encontrar juntos la solución. Porque así como los candados tienen llaves, así mismo todo problema tiene solución. Y desde el momento en que usted saca lo que tiene adentro, desintoxica su vida, su alma, contándolo, pues de esa manera ya el problema no es suyo, sino grupal. Y todas las personas vamos a tratar de ver a alguien le sucedió, o si no, pues también tenemos para poder asesorarle, ¿verdad? Porque también en la comunidad que estamos formando hay muchas personas, profesionales, psicólogos, abogados, para que usted tenga una asesoría, que internamente le daremos esa asesoría. Y bien, tengo acá pues una carta de una señora que me escribió mandando saludos, muy linda, muchísimas gracias, saludos a esa gente maravillosa que está conectada ahí, que está ocupada. Este es un medio para poder entretenerse y entrar en confianza, como siempre lo digo. Vamos a compartir un cafecito, un maquillaje o un entretenimiento para poder entrar en confianza. Dice esta carta, no sé qué hacer, mi esposo me prohíbe que me maquille dentro de la casa, que me arregle, no me puedo arreglar, porque él dice que a quién voy a impresionar, ¿ya? Y también se enoja mucho para que, porque me arregle, lo mismo, ¿no? Pero él hace lo contrario, él también, él se arregla cada vez que sale, y cuando está aquí en la casa, desde que se casó, se ha tirado al abandono, pues no cuida su salud, se ha engordado, es un poco desasiado y tenemos problemas bien graves. Incluso tiene un carácter insoportable que insulta, trata mal a mis hijos y esto me tiene descontrolada, me tiene muy mal, no sé qué hacer. La verdad, no sé si he perdido el amor por él, pero siento que ya no es igual. Tampoco quiero divorciarme, no sé qué hacer. Les escribo porque si le cuento a mi familia, ellos le van a coger fastidio y no quiero problemas entre la familia. Ayúdame, por favor. No deseo decir quién soy, pero sí deseo solucionar esto. No te preocupes, mi amor. Como lo dije, pues aquí no estamos para decir quién es, quién escribió. No hay problema, pero hay varios puntos aquí. Hay varios puntos aquí porque dice lo primero que tu esposo te prohíbe que te maquilles, que si te arreglas dentro de la casa, que a quién quieres impresionar. Pues déjenme decirle que quiere impresionar a su esposo, porque muchas personas cuando están de enamorados, de novios, se arreglan y todo, pero cuando se casan se tiran al abandono. Esto es en el hombre como en la mujer, no podemos decir que solo la mujer o solo el hombre. Entonces no puede decir eso, porque si uno se maquilla dentro de la casa o fuera, es problema de la mujer que quiere estar arregladita. Por ejemplo, yo en mi caso, yo tengo ojeras de herencia, duerma temprano o no duerma, entonces siempre estoy con corrector, estoy con mi rímel, yo me siento bien. Si usted se siente bien consigo misma, va a estar bien con los demás, pero si usted no se atiende, va a reflejarse en todo, ¿verdad? Entonces dice que el esposo se ha tirado al abandono también. Si se ha casado, no cuida su alimentación, no solamente por el aspecto estético. Hoy por hoy, pues si usted no se cuida,
está deteriorando su salud y usted tiene una esposa, el señor, el esposo de esta señora tiene una esposa, tiene hijos, entonces, pues, ¿en qué manos está ese hogar? No tiene que descuidarse. Y si usted se arregla para salir únicamente, pues está dando más prioridad a lo que está fuera de la casa que a lo que está dentro de la casa. Entonces, no se queje cuando su esposa se arregle, porque si usted tiene un traje, tiene un perfume, tiene una joya, no necesariamente lo tiene que lucir en una ocasión especial. El estar vivo es una ocasión especial. Su esposa, ahora que la tiene ahí, tiene que disfrutar. ¿Por qué? Porque muchas personas se divorcian, se separan y se hacen flaquitos, les da la lipotusa. Es decir, la lipotusa es cuando usted se hace una lipo a base de sufrimiento, no a base de clínica, ¿no? Entonces comienza a sufrir, se pone flaco, va al gimnasio, se acordó que tiene que cortarse el pelo, que ya no tiene que andar barbón, que tiene que esto. No, cuando pierde, no lo haga cuando pierde. Hágalo ahora que tiene su hogar. Y esto se aplica en las mujeres también, porque las mujeres también se descuidan y tienen que andar arregladas, ¿verdad? Entonces ambos, por ejemplo, mi esposo se pone perfume para ir a dormir. Va a decir que está loco. No, ¿por qué? Porque él se quiere, porque quiere impresionarme a mí, porque el amor, la pareja es una conquista a diario, ¿verdad? Entonces yo recomiendo que los dos tienen que poner de parte en esto. Lo que sí está mal, que estén insultando a los niños. Ellos no tienen por qué pagar los platos rotos de lo que les sucede fuera de la casa. O si tienen un problema, marido y mujer, arreglen con puerta cerrada en el dormitorio y no estar haciendo partícipes a la familia. Por eso es que entiendo que usted, señora, que me ha escrito esto, no quiere contarle a su familia cómo su esposo. Porque muchas parejas les cuentan a sus familiares, ¿verdad? Mamá, papá. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes arreglan sus problemas y ya no le hablan. La familia lo ve y dice, mira, ahí viene el desgraciado, ahí viene la desgraciada. Entonces, obvio que estos calificativos no son aptos, estoy de acuerdo, pero es lo que causa. ¿Por qué? Porque el que cuenta lo va a contar poniéndose de protagonista y a la otra persona de atacante. Entonces, ustedes tienen... No conversar, es verdad, yo te felicito porque pues has conversado acá. Y si lo voy a conversar porque mi hogar está mal, tiene que ser con un profesional, con una persona pues que ya vean que han llegado a extremos, o conversar con un orientador, familiar, un psicólogo. O en este caso, tú me has escrito, desde el momento en que escribiste, estás haciendo una terapia de autoayuda. Desde el momento en que estás aquí escuchándonos y usted, pues que recién se conecta, también puede dar su consejo a esta señora que está desesperada con un comentario que todo es importante. O si usted se visualiza con esta historia, es de mucho aporte. Así que pues ya lo saben, no hay motivos para violencia, para discusión, para echar a perder algo. Mientras estén vivos, estén con aliento, hay esperanza hasta el último suspiro. Muchísimas gracias.